gerencia de la emisora Solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Buenos días, amigos en la sintonía Solar Estéreo. Una feliz mañana para todos los que me acompañan. En este momento, en Las Noticias, un espacio comunitario y participativo que les brinda su emisora comunitaria Solar Estéreo. De 6 a 7, Las Noticias en la Comunidad Informa. El micrófono cívico de Solar a través de 107.7, de igual manera a través de Facebook Live a partir de este momento y de la web donde veníamos transmitiendo las 24 horas. Marta López con ustedes en la lectura de noticias. La dirección general del señor Roque Luis Olaya Agudelo, para acompañarnos de 6 a 7 en esta transmisión, en la cual ustedes nos pueden obsequiar estrellitas de las que hay ahí en Facebook Live. En la parte de abajo dice enviar estrellas, las primeras 75 son gratis y es un obsequio, un regalo digital que nos anima a seguir llevando información y entretenimiento a nuestros seguidores. Buenos días, Rosa Barbosa, Quiroga, Sacramento, Rojas, Osvaldo Huiza, nos están viendo a esta hora, feliz y bendecido día. Hoy es jueves 2 de junio, empieza el segundo día del mes de junio, el mes del padre, con lluvia. Amanecimos hoy con lluvia en el municipio de Cimitarra, no sé desde qué horas estará lloviendo, a ver si llega mi amigo de la vigilancia, Alcides, que es el que nos reporta a qué horas empezó a llover, pero ya en este momento ha escampado, todo está empapado y con un clima delicioso en este jueves. 153 días del año, restan 212. Y para mi gente que se dirige hacia la ciudad de Bucaramanga en el pico y placa para este día jueves, hoy le corresponde a las terminadas en 1 y 2. 1 y 2 es el pico y placa para Bucaramanga el día de hoy. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Buenos días para don Eugenio Gómez, bienvenido a las noticias en Solar Estéreo. Buen día, mucha salud, bienestar y éxitos para la mesa de trabajo, los cimitarreños y sus familias. Son los deseos de don Eugenio Gómez en esta mañana de jueves. Vladimir Camacho Amado, la familia Camacho Amado en la ciudad de Bogotá, muy buenos días, saludos. Gracias por la compañía. Y don Eugenio Andrade también llega a acompañarnos a esta hora con la información de interés local, departamental, nacional e internacional. Confirmarles que desde ayer se está pagando el programa de Colombia Mayor a los adultos para que hagan sus retiros. Tienen plazo hasta el 14 de junio para cobrar la mesada del programa Colombia Mayor. De la devolución del IVA no me han informado nada. Las personitas que me han estado preguntando, créanme que no he podido saber nada en cuanto a la devolución del IVA. Salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas. Continuando en la segunda semana de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina, en el día de hoy, jueves 2 de junio, se estará vacunando en las veredas Bellavista y Campo Escondido. Bellavista y Campo Escondido para hoy jueves y mañana viernes 3 en el Jardín y Oponcito. El sábado se cierra la segunda semana con la vacunación en el sector de la electrificadora San Lorenzo, Toroba, San Juan, Cascajero y Bonanza. Erradicar la fiebre aftosa es un compromiso nacional, ley 395 de 1997 y Café de Gani Kogasi. Salga de su casa bien informado. Carmen Rey, buen día. Dice por acá, lindo día, muchas bendiciones, gracias por la compañía, Carmen. Amanda Barrera, Josefina Sosa, hola, ¿cómo está? Un abrazo, mi gente del barrio Brisas del Guayabito. Sobey Darisa, feliz mañana, gracias por la compañía. Maritza Díaz, oyente de Solar Estéreo en las noticias. Y en el sector de Buenos Aires, Ramiro Rincón. Desde Tabio, Cundinamarca, llega Buen Día para Todos, Marta Tobar.
Salga, salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas. Nos escribe Sobeida Arisa. Buen día, Dios los bendiga. Bienvenidos a Segismundo Galvis a las noticias en la comunidad Informa. Vamos con las departamentales. El presidente Duque entregó 25 kilómetros de la vía Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó. Ese miércoles 1 de junio, el Gobierno Nacional a través de la ANI entregó 25 kilómetros del proyecto vial Bucaramanga-Yondó a cargo de la concesión Ruta del Cacao. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. Saludo de buenos días para Héctor Manuel López Pita desde Barranquilla, La Sintonía. Feliz inicio de mes. Buen día, bendiciones. Gracias por la compañía a esta hora en la mañana noticiosa. Las 6:11 minutos. De igual manera nos escribe Segismundo Galvis de Hernández. Muy buenos días, Martica. Mil y mil bendiciones para usted y toda la familia solar. Amén. Muchas gracias. De igual manera. 6:11, doña Rosalía Real en el 21 y doña Mari en sintonía solar. Sistema informativo. Atención, murió el ex jefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela. El jefe del cartel murió en una cárcel de Estados Unidos donde pagaba una condena por narcotráfico. Abro comillas. Mi padre falleció en la madrugada de hoy. Es lo único que con voz lacónica informó a Caracol Radio Alexandra Rodríguez, una de las hijas de quien fuera el jefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, conocido con el alias de El Ajedrecista. Así informó Caracol Radio. La captura de Gilberto Rodríguez Orejuela en 1995. Gilberto Rodríguez Orejuela fallece a los 83 años en el Federal Medical Center, un centro asistencial adscrito a la prisión de baja seguridad de Butner en Carolina del Norte y donde había sido trasladado hace un mes por la gravedad de su salud. Las causas del fallecimiento fueron, al parecer, por problemas cardíacos que desencadenaron después de un delicado estado de salud agravado por un cáncer que enfrentaba el extraditado narcotraficante. Gilberto Rodríguez Orejuela fue capturado en 1995 en una vivienda del barrio Santa Mónica Residencial en el norte de Cali, donde permanecía oculto en medio de la intensa persecución que adelantaba el bloque de búsqueda contra los capos del cartel de Cali. La familia de Gilberto Rodríguez Orejuela iniciaron hoy mismo las diligencias para la repatriación del cadáver y cumplirán una ceremonia privada para sus exequias. En abril de 2020, David Marcus, abogado del capo, había pedido su libertad al denunciar que Rodríguez Orejuela era una persona de edad avanzada, con varias enfermedades crónicas, que corría riesgo de morir en pleno comienzo de la pandemia en una cárcel con condiciones atroces. En esa ocasión, Marcus señaló que el ex capo padecía dos cánceres de colon y próstata y se amparó en una nueva ley de reducción de penas. Sin embargo, las autoridades se negaron a ese pedido de compasión y a su liberación anticipada, y el cofundador del cartel de Cali debió permanecer recluido en la prisión de Butner Medium en Carolina del Norte. Sistema informativo. Solar Estéreo 107.7, saludo de buenos días a esta hora para el popular Guatusi Nando de Jesús, oyente desde la carrera tercera. Cruz Montoya Alcides, Martica, buenos días, Dios te bendiga, llegando a dormir. Llovió desde las 10 hasta las 5:20. Ese era el reporte que estábamos esperando y necesitando. Desde las 10 de la noche hasta las 5:20 de la mañana. ¿Ven? Gracias a nuestro amigo Cruz Montoya Alcides por ese reporte. Y que descanse, felices sueños, pero después de las 7. Leonel Rosero, buenos días, familia solar. ¿En qué fecha se posesiona el nuevo gobierno? Dios les bendiga. Leonel Rosero en sintonía desde Guaquillas, Ecuador. Gracias por acompañarnos a esta hora. Le cuento, Leonel, que esperamos la segunda vuelta presidencial que se va a estar realizando el 19 de este mes. Ya en este momento solo quedan dos candidatos, el ingeniero Rodolfo Hernández y el señor Gustavo Petro.
el que gane, la posesión es en el 7 de agosto, si no estoy mal. Saludo de buenos días para Yolanda Molina. Buenos días, Dios nos bendiga. Johnny Arlán Bedoya, volviste, ese milagro en verte por acá, muy buenos días. Janet Melo Pilonieta, mi gente de la Ciudadela Villa del Río, en sintonía de las noticias con Solar, 6:15 minutos. Sistema informativo. En otras noticias, mucha atención, en Barranca Bermeja, un joven de 19 años mató a su propio hermano por asuntos de microtráfico. Néstor Arley Valle Quintero, de 22 años, fue fulminado a manos de su hermano de 19. Le propinó 2 disparos que acabaron con su vida. Lo atroz del caso es que al parecer lo asesinó por ajuste de cuentas por asuntos de microtráfico. La comunidad que reside en el barrio 9 de abril de la comuna 7, en el puerto petrolero de Santander, no sale del asombro tras conocerse un crimen con tintes bíblicos donde se retrató la historia de Caín y Abel. Según las autoridades, el macabro hecho de sangre fue perpetrado hacia las 10:30 de la noche de este martes 31 de junio, de mayo será, mientras la víctima Néstor Arley Valle Quintero, de 22 años, se encontraba en su lugar de residencia junto a su progenitora. Allí arribó el señalado asesino, quien sería su hermano, y al parecer, luego de una fuerte discusión con su familiar, se metió hasta su habitación y arremetió en su contra con 2 disparos que le cegaron la vida casi de manera instantánea. Hasta el lugar de los hechos arribó el mayor Fabián Daza, comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja, quien indicó que presuntamente el hecho estaría relacionado con ajuste de cuentas al interior de un grupo delincuencial por el control de microtráfico. De igual manera, el mayor confirmó que actualmente las unidades de la SIJÍN de inteligencia y de vigilancia adelantan actividades de control para establecer la identidad y captura de este agresor, pues este se dio a la fuga al darse cuenta de que las balas habrían acabado la vida de su propia sangre. 6:17 de la mañana. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Buenos días para Robin Chacón Rodríguez en Cartagena, feliz mañana. Nos escribe Janet Melo Pilonieta. Martica, buenos días, Dios la bendiga. Feliz y bendecido día. Amén. Igualmente, Norma Idalí Barbosa. Uy, la dejaron levantar temprano, Norma. Saludos de buenos días para Totono y Norma en el Alfonso López. Nos escribe Johnny Arlán. Muy buenos días, Martica y todos los oyentes. Un hermoso día para todos. Dios nos bendiga. Amén. Muchas gracias. Oyentes que nos acompañan a través de Facebook Live en esta mañana de jueves 2 de junio. Y atentos a la siguiente nota, porque más caluroso y con más enfermedades será el mundo en 50 años. En las próximas 5 décadas, la crisis climática provocará al menos 15.000 nuevos casos de transmisión de virus entre mamíferos, similar a lo que quizás ocurrió con el COVID-19. Triste y preocupante. 6:19. Sistema informativo. Blanca Doris López Murcia, ¿qué tal? Feliz mañana, ¿cómo estás? Bendiciones, Martica, un abrazo desde Bogotá. Feliz jueves para todos. De parte de Blanca Doris López Murcia. Esa imagen del Mapamundi con el tapabocas. Excelente. A ver si reflexionamos. Están dando unas gripas tan fuertes. Estas lluvias que caen, las personitas que les gusta mojarse, recuerden que ya no es como antes. Uno se mojaba, se bañaba en la lluvia, se quedaba con la ropa empapada un buen rato y no pasaba nada. Ya no es como antes, ya nada es como antes. Hola, Luis Alejandro Rojas Niño. Hola, hola, buenos días. Mi Dios bendiga a todos los oyentes de Solar Estéreo. Juiciosos, no hagan lo que hicieron ayer. Sonrían, sonrían, chao, chao.
Gracias, Luis Alejandro Rojas Niño. Bendiciones para ti. 6:20. En otras noticias a nivel departamental, mucha atención. Sistema informativo. Santander tiene las peores carreteras nacionales. Enérgico reclamo al presidente Iván Duque por incumplimiento de obras del Pacto Funcional por Santander. Inversiones en obras públicas inconclusas que quedarán aplazadas para que las ejecute el próximo gobierno nacional hacen parte de la extensa relación presentada por el Instituto Nacional de Vías Invías durante la visita realizada por el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, invitado a recibir 25 kilómetros de la autopista Ruta del Cacao que se construye mediante una alianza público-privada en el trayecto Barranca Bermeja-Bucaramanga. El presidente Duque dijo en Lebrija que en Santander se invierten 4,7 billones de pesos para trabajos en 2.447 kilómetros de carreteras distribuidos en 87 municipios. De igual manera, el Instituto Nacional de Vías Invías indicó que ellos realizan el mantenimiento rutinario de 497 kilómetros de las vías nacionales de Santander, una actividad en la que se invierten 23.927 millones y con la cual se busca ofrecer condiciones óptimas de limpieza, seguridad y comodidad a los usuarios con acciones preventivas. Entre las obras inconclusas más destacadas que se adelantarían desarrollando en Santander por parte del Invías, se encuentran la construcción y pavimentación total de la troncal central Málaga-Los Curos, que se han ejecutado durante 12 años por 505 mil millones de pesos. La troncal central de norte entre Duitama, Boyacá y Pamplona Norte de Santander, en la vía Palmera Presidente, por 180 mil millones de pesos. La construcción de la variante San Gil en extensión de 8 kilómetros por la suma de 183 mil millones de pesos. Una obra que apenas avanza en un 20%. El mantenimiento vial integral Zipaquirá-San Alberto en el tramo Florida Blanca-Girón y el convenio realizado con la Corporación Zona Metropolitana de Bucaramanga por 502.847 millones de pesos, que igualmente se encuentra paralizada. 6:22. Buenos días, Clara Jiménez. Buenos días, Martica. Un saludo desde Medellín. Un abrazo fuerte de parte de Clara Jiménez. Dios te bendiga. 6:23. Estas son las noticias de hoy. En las noticias de hoy, 6:23, 107.7, mucha atención. Crece respaldo nacional para la candidatura de Rodolfo Hernández. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI, divulgada el martes en la noche, revela que el candidato presidencial Gustavo Petro bajó al 39% en la encuesta sobre intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a realizarse el domingo 19 de junio. Por su parte, el ingeniero Rodolfo Hernández creció del 28,15% obtenido el domingo al 41% en esta medición. A juicio de algunos analistas, el ingeniero santandereano tiene más opciones de crecer en materia de votos, mientras Petro pudo haber llegado a su techo. En el programa La Noche de RCN, el aspirante presidencial santandereano le recomendó a su rival Gustavo Petro Urrego cumplir con el papel de jefe de la oposición, porque eso es lo que ha hecho toda la vida. Hernández le recordó a Petro que su cupo como senador de la República para el ejercicio de la oposición ya está listo, porque así lo determina una norma constitucional de la que es autor el senador conservador Carlos Eduardo Enríquez Maya, fallecido el año pasado por COVID-19. Preguntado acerca del cargo que ocuparía Gustavo Petro dentro del próximo periodo de gobierno, el ingeniero Rodolfo Hernández manifestó que el que pierda tiene que irse para la oposición. Eso es lo democrático. La oposición en cualquier gobierno es necesaria para que el gobernante no cometa errores. Y agregó que ese papel fiscalizador no podría quedar en manos más adecuadas.
Él es el mejor senador que pueda hacer oposición en Colombia. Luego complementó, eso nos obliga a emplearnos a fondo, a no cometer errores y si los cometemos, a reconocerlos, corregirlos y avanzar por el camino del éxito, concluyó. Pese a que Petro ganó las elecciones presidenciales en la primera vuelta, Hernández es primero en la intención de voto según la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría. 6:25 a.m. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Buenos días, Nora Barrera en Cascajero, La Sintonía. Excelente mañana para Leito Yepes. Hola, buenos días, familia Solar. Siempre recordándolos, Dios los bendiga. Muchas gracias, Leito. Dios te acompañe. Gracias por la compañía esta hora en la mañana de noticias. Hoy es jueves 2 de junio, 153 días del año 2022. 6:26 a.m. Más noticias. Reiterar que tenemos en Solar Estéreo la cédula y los documentos a nombre de José Agustín Saavedra. José Agustín Saavedra tiene en Solar Estéreo su documento de identidad. Mirando dentro de los documentos que hay ahí, a ver si de pronto encontraba un numerito para llamarlo. Hay un número inhabilitado, en el otro está incompleto y hay documentos como si él estuviese viviendo en Puerto Araújo. Entonces, José Agustín Saavedra, donde se encuentre, o la persona que lo conozca, informarle que aquí en Solar Estéreo está su documento de identidad para que pase a reclamarlo y pueda votar el 19 de junio. Hola, Lady González. Martica, buenos días, en total sintonía desde Barbosa, Santander. Mucho frío, Lady. Bendiciones. Las 6:27 a.m. En otras noticias, mucha atención. Murió Jorge el Topolino Zuluaga. De luto el humor nacional. Luego del fallecimiento la semana pasada de Marcelino, el popular Mandíbula, otro de los recordados humoristas colombianos, este miércoles, un mes después de celebrar con su familia 100 años de vida, murió Jorge Zuluaga, más conocido como el Topolino. Hasta hace unos 10 años estuvo laborando y muy activo, asistía a las reuniones de la cofradía de los llamados excaracoles. Jorge Zuluaga nació el 1 de mayo de 1922 en Bogotá. Zuluaga fue un comunicador polifacético que laboró en medios de comunicación radiales y en periódicos. También en revistas. Escribió libros, fue actor y humorista e hincha del equipo bogotano de fútbol Independiente Santa Fe. Invitado por Alfonso Lizarazo para contar un chiste en el programa de humor Sábados Felices, su estilo gustó tanto que fue contratado para formar parte del elenco. Allí duró más de 21 años. Actuó en la galardonada película La Estrategia del Caracol y 5 años de infidelidad. Escribió el libro Sonrisas del Topolino. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. 6:28 a.m. en Solar FM Estéreo 107.7, la nota musical del Magdalena Medio con otras noticias. Atención. Tiraron el cadáver de hombre maniatado y con un tiro en la cabeza. En horas de la tarde de este 31 de mayo, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre, el cual tenía las manos atadas y un disparo en la cabeza. El crimen se produjo en la parte alta del barrio Don Jaca, en una zona enmontada de la ciudad de Santa Marta Magdalena. El cuerpo de la víctima, que permanece sin identificar, yacía con el rostro cubierto de sangre, por lo que los ciudadanos, al encontrarse con la macabra escena, alertaron a la policía. El comando de la Policía Metropolitana, a cargo del coronel Jesús de los Reyes Valencia, informó que el cadáver vestía un suéter negro, pantalón de jean claro y zapatos negros con cordones amarillos. Además se informó que era moreno y tenía un tatuaje en el brazo izquierdo. Adelantamos las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. La forma, la hora y el lugar nos permitirán saber si la víctima fue asesinada en ese punto o por el contrario lo mataron en otro lugar de la ciudad y lo dejaron allí abandonado, revelaron las fuentes judiciales.
6:30 minutos en Solar Estéreo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ve, te tengo un secretico para vos que tenés esa tos tan seca y esa flema tan berraca que no te sale ni con abogado. ¿Y cuál es el secretico? Vaya al Centro Naturista Bionatura y pregunte por el Promiel. Promiel es un producto con marañón, propóleo, polen y miel. Además es un expectorante y broncodilactador que le desgarra todas esas flemas. Ve, y si tenés problemas para respirar por esa gripe, no te preocupes que también te ayuda. Promiel, encuéntrelo en el Centro Naturista Bionatura, salida La India, calle Quinta, número 525, en el Parque Principal, frente a Amor y Fresa. Esta es HKK88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitar Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Megatienda Central Park cuenta con sección de víveres, abarrotes, aseo y gran cantidad de bebidas. Megatienda Central Park, una megatienda completa con todo lo que necesitas. Manejamos sección de supermercado, ropa para toda la familia, ferretería, papelería, cacharrería y mucho más. Megatienda Central Park, en la carrera cuarta frente al Parque Central. Megatienda Central Park. Oportunidad de invertir. Se vende casalote en Cimitarra. Medidas 14 por 14. Calle Séptima con Carrera Segunda. Barrio Pueblo Viejo. Mayores informes al 318-274-4276. Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina. Primer ciclo de vacunación 2022. Lunes 30 de mayo. Pérdida Media, Miravalles y Altamira. Martes 31 de mayo, La Brillantina, Alta y Baja, Pérdida Alta. Miércoles 1 de junio, Paraíso y Las Margaritas. Jueves 2 de junio, Bellavista y Campo Escondido. Viernes 3 de junio, El Jardín y Oponcito. Sábado 4 de junio, Electrificadora, San Lorenzo, Toroba, San Juan, Cascajero y Bonanza. Erradicar la fiebre aftosa es un compromiso nacional. Ley 395 de 1997. Mayores informes al 311-224-2415, 317-224-8940 y 316-874-6782. ICA Fedegan y Cogasi. Salga, salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas partes. Las 6 de la mañana 33 en Solar Estéreo, continuamos con otras noticias. Aquí estamos en el espacio comunitario de la Radio Solar FM Estéreo. En esta mañana de jueves 2 de junio, con más noticias. Don Armando Galindo, mi gente de Morro Negro, saludito para Uriel, para doña Eucaris. También estamos enviando saludito para el amiguito y doña Isabel en la Fontana, Restaurante Mis Tías en Sintonía, Mayita en el Centro, Livia Rosa en el Estadio, La Vereda La Jota, saludo de buenos días, doña Consuelo Jerez en Corinto, Daniel Gutiérrez en Cerro de Armas. Salga, salga de su casa bien informado. Otras noticias a esta hora, 6:34 minutos, mucha atención, les llovió bala a par de campesinos que fueron por mercado. Una verdadera tragedia se divisó en zona rural del municipio de Sabana de Torres, Santander, cuando varios pobladores notificaron a las autoridades sobre el sorpresivo hallazgo de un cadáver. El occiso fue identificado como Edwin Hoyos Perales, de 36 años, quien tras la verificación de varios agentes que llegaron hasta el sector del kilómetro, evidenciaron que había perdido la vida tras sufrir varios impactos de bala. De igual manera, a escasos metros, estos mismos oficiales de policía encontraron a Eugenio Sarmiento Jaimes, de 59 años, quien estaba herido pero con vida, pues presuntamente presentaba una herida con arma de fuego en el brazo izquierdo y otra a la altura de la cabeza. Gracias a que aún se encontraba consciente, Eugenio manifestó que
En horas de la tarde fueron con su compañero de trabajo a Sabana de Torres a realizar unas compras para la casa, y momentos en que se dirigían de nuevo a sus casas en la vereda, fueron interceptados por dos hombres. Al parecer, estos desconocidos que se movilizaban en motocicletas los abordaron increpándolos y discutiendo con su amigo sin razón alguna. Y minutos después, estas personas sacaron un revólver y les dispararon a quemarropa en varias ocasiones hasta perderse entre los matorrales. Ahora las autoridades se encuentran haciendo las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los autores materiales de este crimen y así conocer los motivos que iniciaron esta balacera. Sistema informativo. 6:35 minutos, mi gente de Carbolar en sintonía, doña Isolina Cárdenas, muy buenos días, panadería La Espiga. Panadería La Espiga está necesitando ayudante de panadería. Las personas interesadas que conozcan del ramo, necesiten trabajar, acercarse a la panadería, restaurante y cafetería La Espiga en la carrera cuarta, en la carrera cuarta con calle sexta esquina, diagonal al Parque Central. Sistema informativo. 6:36 minutos, 6:36. Justicia ordinaria perderá potestad para juzgar a Rodolfo Hernández. No importa cuál sea el resultado de las próximas elecciones presidenciales, perdiendo o ganando el proceso penal de Rodolfo Hernández por el caso Vitalogit, pasará sí o sí a otras instancias dependiendo de si queda en primer o segundo lugar. El tema es así. La audiencia de juicio oral, luego de 4 años de audiencias preliminares y retrasos generados principalmente por la suspensión judicial que implicó la llegada de la pandemia del COVID-19 a Colombia, está prevista realizarse en 20 días exactamente, el 21 de julio de 2022, en medio de otras fechas cruciales para el desarrollo institucional de la vida administrativa del país. Un mes después de la segunda vuelta, un día después de la posesión del nuevo Congreso de la República y 15 días antes de la posesión presidencial. Estas referencias de tiempo son importantes porque de una u otra manera le atañen al futuro jurídico del proceso. Por ejemplo, si los resultados de la segunda vuelta presidencial determinan que Rodolfo Hernández es el presidente para los 4 años, su proceso penal regresaría a la etapa de instrucción en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, cuya composición con el nuevo Congreso de la República no estaría definida sino hasta una semana después de la semana en que se efectuará la instalación del nuevo Congreso, es decir, a finales de julio. Allí el proceso regresa a una etapa preliminar, con la cual los congresistas de la referida comisión deberán estudiar con ojo clínico el proceso para ver si procede o no una etapa de juzgamiento, la cual se realizaría en el Senado. Juicio que tendría más cooptaciones políticas que jurídicas. En otras palabras, como el presidente se comporte en el Congreso, así se comportarán los congresistas con él en caso de investigarlo y posteriormente juzgarlo. En segundo escenario es igual de radical. En el caso de que Rodolfo Hernández no resulte electo presidente, por el hecho de ser el segundo en votos, lo cobija el estatuto de la oposición, el cual lo beneficia con una curul en el Senado de la República. Al igual que en la hipotética situación de ser elegido presidente, Rodolfo Hernández tendrá la categoría de aforado y en ese sentido su juez natural cambiará, pasando su proceso a la Corte Suprema de Justicia, donde también recorrerá, y el riesgo de protagonizar un juicio político más que jurídico. Las 6:39 en Solar FM Estéreo. Estas son las noticias en La Comunidad Informa. Marta Almeida desde el barrio Lagos Quinta de la ciudad de Bucaramanga, muy buenos días. Bienvenida a la información de hoy. Saludito también a esta hora en la mañana para Jorge Salamanca y familia, oyentes desde la carrera séptima en sintonía. Muy buenos días para Sandra Janet. Hola Martica, ¿cómo amaneció? Que tenga un feliz día. Gracias Sandra Janet, mi gente de Cañaveral, oyentes con Solar Estéreo, muy buenos días. Reportando sintonía desde el barrio Villapinzón, Sultán. Buenos días Sultán,
Saludo de buenos días, don Armando Galindo. Buenos días, Martica, por acá en la casa nuevamente. Acá en la vereda, hace más de 8 días, pasé un reporte de que se está yendo un derrumbe y se está llevando los templetes de las torres de la luz y no han venido ni a mirar. El número del reporte es 3076188. Gracias, le voy a enviar las fotos. Excelente día. Don Armando Galindo desde Morro Negro, por acá reportando sintonía y además la situación que se presenta. Por causa de las lluvias, el terreno cede y precisamente donde están los templetes de las torres de la luz se están desboronando. Vean las situaciones que se presentan en el kilómetro, en el sector de Morro Negro. Gracias, don Armando Galindo. Saludo también a esta hora para John Jaime Martínez, llegando a la sintonía en esta mañana de noticias. Saludito por acá, que la bendición de Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esté sobre sus vidas, que sus sueños se hagan realidad y que todo lo que hagan hoy sea prosperado. Feliz jueves para todos. Hola, Bellanet Telles, Dios te bendiga. La familia Sotelo Telles en sintonía desde Villa Pinzón. Salga, salga de su casa bien informado. En 19 minutos a las 7 de la mañana, mucha atención, recuperan en La Dorada 22 cuerpos de víctimas relacionadas con el conflicto armado. En desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del Magdalena Caldense de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD, recuperó en el Cementerio Central de La Dorada, Caldas, 22 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto armado. Los cuerpos recuperados correspondían a 21 hombres y una mujer que presentaban evidentes signos de violencia. Según la investigación extrajudicial de la VPD, las víctimas serían excombatientes desaparecidos en el Magdalena Caldense. La intervención del Cementerio Central, que estuvo acompañada por Equitas Colombia, la Universidad de Caldas y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, incluyó eventos pedagógicos de memoria en los que participaron personas del municipio que buscan a sus seres queridos. El Plan Regional de Búsqueda del Magdalena Caldense comprende un universo inicial de 1.096 personas desaparecidas en razón del conflicto armado en los municipios de La Dorada, Norcasia, Samaná y Victoria. Las 6:42 minutos en Solar. Salga, salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas partes. Solar FM Estéreo con más noticias. Se encontraron 3 cadáveres de víctimas de volcamiento de draga en el Bagre, Antioquia. Unidades de la Armada de Colombia con el apoyo de la empresa Mineros S.A. ubicaron 3 cuerpos en la zona del volcamiento de una draga en el municipio del Bagre, Antioquia, donde se adelantan labores de búsqueda desde el pasado 28 de mayo de 2022 tras la emergencia presentada. 6:43. Estas son las noticias de hoy. Continuamos con otras noticias para hoy, jueves 2 de junio. Rodolfo Hernández anuncia que no asistirá a debates antes de la segunda vuelta. El candidato presidencial Rodolfo Hernández aseguró este miércoles que no participará en ningún debate antes de la segunda vuelta, que se celebrará el 19 de junio y en la que se enfrentará a Gustavo Petro. En la mañana de este miércoles 1 de junio, después de una reunión con su estratega de campaña Ángel Becasino y su equipo de trabajo, el candidato presidencial Rodolfo Hernández tomó la decisión de no asistir a los debates que se organizan de cara a la segunda vuelta. Expresó su campaña en un escueto comunicado. Hernández, que tampoco asistió a ninguno de los 3 debates realizados en la última semana de campaña de la primera vuelta, presentará al país su propuesta de cambio y su llamado a la unión por medio de entrevistas a los diferentes medios de comunicaciones y de transmisiones en vivo realizadas en sus redes sociales. Según su equipo de campaña, así era como se dirigía a la gente cuando fue alcalde de Bucaramanga, capital del departamento de Santander entre 2016 y 2019. Justamente Hernández aseguró a principios de semana en una entrevista con la emisora Blue Radio
que no quería asistir a debates en los que solo tuviera un minuto para responder, pues considera que son mejores las entrevistas en las que cara a cara pueden hacer una explosión donde todo el mundo entienda. Sin embargo, había declarado que la decisión final la tomaría junto a Becasino en la reunión de este miércoles. Por otra parte, las primeras encuestas electorales, tras la celebración de la primera vuelta de las presidenciales en Colombia, el pasado domingo dan un resultado muy ajustado, con ambos candidatos casi empatados en la intención de voto. Por primera vez, dos sondeos publicados entre ayer y hoy no ponen a Petro, líder de la coalición de izquierdas, Pacto Histórico, como favorito para ganar las elecciones, a pesar de que se hizo con más de 8,5 millones de votos el domingo y el 40%, el 40,32% de los votos, 12 puntos más que Hernández, que sacó 28,15% y 5,9 millones de votos. Pero por los márgenes de error en las dos encuestas hay un empate técnico entre Petro y Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Estas son las noticias en La Comunidad Informa. Jorge Ardila, buen día. Bienvenido a las noticias en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar. Hoy jueves, les recordamos, estarán vacunando contra la fiebre aftosa en las veredas Bellavista y Campo Escondido. Bellavista y Campo Escondido hoy reciben a los vacunadores contra la fiebre nacional de aftosa y la brucelosis bovina. Más noticias, 6:46, mucha atención. Corte no investigará a Gustavo Petro por incitación a la compra de votos. Para el alto tribunal, las expresiones del senador en Twitter y medios de comunicación no invitan a vender el voto. Eran tres denuncias que habían llegado a la plataforma Uriel del ministro del Interior contra Gustavo Petro por presuntamente haber invitado a la ciudadanía a recibir dinero a cambio de sus votos en los comicios al Congreso de la República el pasado 13 de marzo. Tenían como fuente una entrevista a un medio de comunicación y el siguiente trino del senador: por todas las redes que tengan disponible, pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan, pero voten por Petro y el pacto. Esa es la hora del cambio. Sobre lo que dijo en la entrevista, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia estima que lo dicho por el cambio por el candidato presidencial no se sigue de ninguna manera, que esté invitando abiertamente a las personas a vender su voto. Por el contrario, es el propio Petro quien insta a la ciudadanía a no cometer su voto, a no comerciar su voto, sino a elegir libremente. En cuanto a la expresión de recibir el billetico de 50 mil pesos para luego votar por él, la sala dijo que esta afirmación no debe ser entendida como una invitación a corromper a los electores. En primer lugar, porque el tono burlón e irónico de la expresión denota que su significado no es literal, sino figurado. Y en segundo lugar, porque se trata de un juego de palabras que en últimas lo que quiere decir es que hay que hacerle trampa a quienes hacen propuestas ilícitas, señaló la Corte. Sobre el trino, la Corte consideró que tampoco está haciendo una investigación delictiva de tipo alguno. Para la sala, el mensaje se está haciendo una invitación a abstenerse de comportamientos y corrupción electoral. El mensaje en cuestión, que por lo demás es público y emitido dentro de una plataforma oficial de la campaña del senador, canal por el cual desde luego resulta inverosímil, pero que se despliegan actos de corrupción electoral, de manera concreta insta a los ciudadanos a que se les ha ofrecido dinero por su voto para que no accedan a esa propuesta, indica la decisión. Por eso, las expresiones de Petro no tienen una connotación penal que ameriten una investigación de la Corte Suprema. Las 6:49 en Solar Estéreo. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en Solar.
En 11 minutos serán las 7 de la mañana, 107.7. Continuamos con más información. Saludo de buenos días para Pedro García, en la sintonía a través de Facebook. Atención, aumento de casos de gripa pueden sumarse a nueva oleada COVID-19. El organismo advirtió que la gripa y otras enfermedades respiratorias distintas al coronavirus están circulando ampliamente en la región. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió este miércoles sobre el aumento de casos de gripe que está observando en el continente americano, por lo que se une a una nueva ola de contagios de COVID y a los casos de viruela del mono y hepatitis en niños, que preocupan a las autoridades. Desde que surgió el virus SARS-CoV-2, los casos de gripe han sido excepcionalmente leves en la región, pero esta situación ha empezado a cambiar en 2022. El virus de la gripe circula de nuevo y no solo durante la temporada de gripe tradicional, dijo la directora de la organización, Carissa Etienne, durante una rueda de prensa. La médica explicó que países como México y Perú están registrando mayores números de contagios de los que se esperaban y que Argentina, Chile, Uruguay tienen más personas hospitalizadas por gripe más que las habituales. Aún así, el jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la OPS, Andrea Vicari, aclaró que las cifras no son en ningún caso históricas y que no hay motivo para la alarma. Los expertos de la organización estuvieron de acuerdo en señalar la importancia de la vacunación estacional contra la gripe como la mejor manera de lidiar con la enfermedad, especialmente ahora que la región vive una nueva ola de contagios de COVID-19. En América, el número de contagios aumentó la semana pasada hasta en 1 millón, un 10% más que la semana anterior, y hubo cerca de 4.200 muertes, un 14% más. Tenemos la capacidad de tratar estos virus, el de la COVID y el de la gripe, defendió Etienne, por lo que es importante que las autoridades intensifiquen la vigilancia y dediquen suficientes recursos a la prevención de contagios para evitar que la situación suponga un mayor riesgo para trabajadores sanitarios y personas mayores. 6:52 en la mañana de noticias. Buenos días, Dora Rojas. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Las 6:52 minutos, destituida la exgobernadora de San Andrés, Aury Socorro Guerrero. La medida fue de inhabilidad y destitución de 8 años, la cual se tomó por no garantizar la correcta ejecución de un contrato de red hospitalaria. Según la Procuraduría, entre el 2012 y 2015, la exgobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Aury Socorro Guerrero, no adelantó oportunamente los procesos de contratación o designación de la interventoría de un contrato celebrado con la IPS Universidad de Antioquia para la operación de la red pública hospitalaria del departamento. En consecuencia, la exfuncionaria permitió que este negocio jurídico estuviera sin vigilancia, control y seguimiento entre agosto y octubre del 2012, todo el año 2013 y gran parte de los años 2014 y 2015, aseguró la Procuraduría. Por el mismo caso, el órgano de control también sancionó a los exsecretarios de Salud, Martínez Pérez y May Salcedo, ya que en su momento no contrataron la interventoría pertinente. Las faltas disciplinarias fueron calificadas como gravísimas a título de culpa gravísima en el caso de Guerrero Bounie, a graves de título de culpa grave en el de los exsecretarios de Salud, quienes por no estar en sus cargos deberán pagar el monto equivalente al término de la sanción en salarios mínimos de acuerdo con lo devengado en la época de los hechos, enfatizó el alto ministerio. Las 6:54 en Solar Estéreo. Salga de su casa bien informado. Aida Luz Forero, muy buenos días, bienvenida a las noticias en La Comunidad Informa. 6:54, atención, asesinan a una mujer cuando iba de la mano con sus pequeños hijos en Bosa.
Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y abril de este año, se han registrado 26 homicidios en la localidad de Bosa. El comandante de la estación de policía de Bosa, coronel John Suárez, se refirió al creciente y reciente asesinato de una mujer que transitaba por las calles de la localidad de mano de sus hijos. Los hechos ocurrieron en el sector del barrio Laureles de la estación de policía de Bosa, donde se notifica que perdió la vida una mujer que era acompañada por sus hijos, dos hijos menores. A través del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial se han recolectado diferentes elementos materiales probatorios que van a permitir, en desarrollo de un programa metodológico, establecer quiénes fueron los presuntos delincuentes que le quitaron la vida a esa madre de familia, recalcó. Por otro lado, el comandante de Seguridad Ciudadana número 3 de Bosa, coronel Harry Pavón, se refirió al doble homicidio ocurrido en la localidad. En el barrio San Bernardino se presentó un doble homicidio, al parecer por ajuste de cuentas, de dos hombres de 40 y 42 años aproximadamente, sostuvo. A su vez señaló que estas personas tenían anotaciones por homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, entre otros. La persona que los agrede huye del lugar y en ese momento se está haciendo búsqueda por parte de la policía, añadió. De igual manera aseguró que el personal de la Policía Judicial y personal de vigilancia están verificando cámaras y buscando información sobre los posibles agresores. Finalmente, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y abril de este año se han registrado 26 homicidios en la localidad. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. A las 6:56 minutos, Aida Luz Forero en sintonía. Reiteramos que se está pagando el subsidio del programa Colombia Mayor para las personitas que hacen parte de ese programa, acercarse a cobrar. Tienen plazo hasta el 14 de junio. Las 6:56 en Solar, quien conozca al señor José Agustín Saavedra, informarle que en Solar Estéreo se encuentran sus documentos de identidad. Hasta este momento, Marta López estuvo con ustedes en la lectura de noticias, reiterando que hoy jueves el pico y placa para Bucaramanga 1 y 2, 1 y 2, desde las 6 de la mañana es el pico y placa para la ciudad de Bucaramanga y termina, claro que sí, a las 8 de la noche. Aidalú, buenos días, bendiciones y excelente día para usted y para todos los oyentes que estuvieron con nosotros en esta mañana noticiosa de jueves. Cuídense mucho, Dios nos bendiga. Nos encontraremos mañana, si Dios lo permite, aquí en otras noticias de 6 a 7. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado La Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.